Everything you say can and will be used against you. So shut up and dance! Youtubers, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video tutorial traído por su camarada, el de Record Black 01. Pues bueno, en esta ocasión solamente les vengo trayendo lo que son un pack de aplicaciones muy sencillas, pero creo que a varios sí les van a servir de mucho. Bueno, algunas de ellas la verdad yo no las conocía yo, y creo que algunos también creo que ni las conocen. Y es por eso que vengo haciendo lo que es este pack. Son cerca de 8 o 7 aplicaciones más o menos, no recuerdo muy bien. Y bueno, cuando lo tengamos, ya saben, el archivo que yo les dejaré, lo que es el link de descarga, en la descripción del video, vendrá un archivo WinRAR como siempre. Cuando lo tengamos le damos clic derecho y extraer aquí. Nos saldrá lo que es esta carpeta, así que la abrimos. Y bueno, aquí vendrán lo que son estas aplicaciones, ¿ok? Son, a ver, 2, 4, 6, 8, 9. Son 9 aplicaciones. Todas están, en verdad, excelentes. Algunas de ellas, la verdad, ni las he calado. No las he probado, pero bueno, vendrá con un bloc de notas para que ustedes sepan para qué sirve esa aplicación, ¿ok? Y bueno, son cerca de 2 o 3 aplicaciones, sirven también para lo que es Windows Vista, que también hay, bueno, en el bloc de notas dirá para qué sistema operativo sirve. Bueno, estas sirven para todos, para Windows 7, ¿ok? Estas aplicaciones todas sirven para Windows 7, y como 2 o 3 aplicaciones sirven para Windows Vista, para XP no sirven, ¿de acuerdo? Bueno, empezaremos con la primera, que sería esta. Cuando las tengamos le damos clic derecho y extraer aquí. Ya saben, vendrán en archivos, los puse por separado para que no se equivoquen, ¿ok? En verdad esta aplicación se me hizo en verdad muy buena. Ellos, para aquellos que no sepan cómo instalar los temas en lo que es su sistema operativo, que bueno, hay muchas personas que aún no lo saben, pero las que lo sepan, pues bueno, creo que ya no les va a servir. Bueno, cuando la tengamos le damos donde dice Windows Themes Install. Le damos un clic derecho y siempre ejecutarlas como administrador, ¿ok? No tendrá que instalar nada, solamente hacerla así. Y bueno, aquí nosotros lo que es, seleccionaremos la palomita y buscaremos lo que es el tema, ¿ok? Ustedes aquí lo buscan, donde lo tengan, no sé, donde lo tengan, lo buscan y le dan lo que es abrir, ¿ok? La verdad yo no tengo uno a la mano, no me preparé para eso. Y para cambiar lo que es el Explorer, también solamente le ponemos la palomita y le damos donde dice, y bueno, ponemos lo que es la palomita y ya saben, lo buscamos donde lo tengamos, ¿de acuerdo? Y también lo que sería el Explorer Framer y el Shell 32, ¿ok? Y solamente le damos donde dice instalar y se instalará lo que es el tema. Automáticamente se le va a poner lo que es el tema, ¿ok? Y bueno, como ustedes podrán ver, aquí de este lado los aparecen los temas que tenemos instalados. Como se podrán ver, yo tengo todos estos instalados ahorita. A ver, pondré lo que es este para que vean que sirve. Lo seleccionamos y le damos, dice aplicar. Bueno, aplicar tema, no se diría en español. Y esperemos. Esto se hará como cualquier tema se aplica. Como tú verás, como ustedes verán, se le aplica bastante bien el tema. Ok. Así sencillamente, aquí también ustedes estarán los temas. Eso es, la verdad se los recomiendo que esta aplicación, para aquellos que no sepan cómo instalar los temas, la tengan por allá guardadita, para que cualquier día solamente la eligen, clic derecho, ejecutar como administrador. Y aquí buscarán, ya saben, ponen la palomita y buscan lo que es el tema, ¿ok? Entonces lo tengan aguardado y ya, lo instalan, así de sencillo. Ok, esa sería la primera aplicación, que la verdad se me hizo muy buena. De vez en cuando también la logro usar. Y bueno, la segunda sería esta. Extraemos, bueno, lo que es el archivo, ya saben, clic derecho y extraer aquí. Y bueno, esta sirve para lo que es agrandar lo que es el botón de cuando uno se cierra la carpeta. Como se podrán ver, yo aquí lo tengo ahora sí pequeño. Le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Seleccionaremos lo que es el tamaño más grande, pongamos de esta manera, y le damos donde dice Chains.
Esperamos que se los va lo que sea reiniciar la barra de tareas. Mira, como ustedes podrán ver, se me ha cambiado. Bueno, cerramos la carpeta para que se vea el cambio. La cerramos y bueno, abrimos otra vez la carpeta. Bueno, en el tema no se me logra ver, no sé por qué. En el tema este no se me ve. Pero bueno, podrán ver, yo hasta acá la tengo y mira, se me cierra. Y ustedes podrán ver, aquí está. De acuerdo, ya si ustedes lo quieren restaurar como anteriormente lo tenían, solamente debes decir restore. Solamente esperamos unos cuantos segundos. Y bueno, cerramos lo que es la aplicación. Y bueno, abrimos otra vez lo que es la carpeta. Y podremos ver, la tenemos como anteriormente la teníamos, ¿ok? La verdad a mí no se me anotó porque tengo, parece que el tema fue el problema del tema. Es por eso que no se me ha anotado. Pero bueno, ustedes lo calan, la verdad también es algo más o menos para que se personalice su computadora, ¿de acuerdo? Así que, y la siguiente aplicación sería esta. Clic derecho y ya saben, y extraer aquí. Y bueno, esta aplicación sirve para que cambiemos lo que es los, aquí los, bueno, lo que sería este del volumen, de la batería y todo eso, ¿ok? Es para eso sirve. Damos clic derecho. Como se podrán ver, aquí podemos lo que es los otros cambiarla. Solamente seleccionaremos la que queramos y la podemos lo que es cambiar. Así de sencillo. ¿Entienden? A ver, bueno, pondré de ejemplo esta y damos chains. Y bueno, aquí nosotros lo que es buscaremos, si es que por si acaso tenemos algunos iconos de esa, podemos lo que es cambiarla, ¿de acuerdo? Ustedes podrán visitar lo que es la página de door2windows.com. Que bueno, estas aplicaciones son de, ok, ustedes podrán visitar lo que es la página de que del creador de estas aplicaciones. Con solamente darle un doble clic y bueno, podrán ustedes los que cambiar, bueno, descargar más, bueno, no serían nuestros iconos para que ustedes puedan cambiarlos, ok, diferente color. La verdad yo no lo hice porque bueno, así me gusta a mí, ok. Y si ustedes no lo quieren, solamente le dan, sabes dónde dice restaurar y ya, al sistema original, los iconos originales, ¿de acuerdo? Esa sería la otra aplicación. Y bueno, vamos con la otra aplicación, que sería esta. Clic derecho y extraer aquí. Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador, ya saben. Bueno, esta aplicación la verdad no la entendí, pero bueno, aquí vendrá lo que es un bloc de notas. Ustedes la podrán leer y usar, ¿ok? Pero WinWord que está bastante buena también. La verdad no, como les digo, no todas las he calado. Vamos con la otra. Change All, que ya muchos la conocen, pero bueno. Este es diferente, ¿de acuerdo? Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador. Como podrán ver, aquí esta opción los permite que podemos lo que es quitarle lo que es la OR y dejarla lo que es transparente. Vamos de ejemplo, la selecciono esta. No sería esta, la de acá abajo. Le damos a dice Chains. Y bueno, buscamos lo que suele ser una OR, la que sea. Buscaré, a ver, pondré esta. Le damos a abrir. Le damos lo que es aceptar. Y bueno, como se podrán ver, se los ha cambiado también la OR. Ok. Ok. De acuerdo. A ustedes la usan ahí, la calan bien para que funcione, sirve y todo, ok. Así que si por si acaso ustedes les llega a venir así, solamente aquí le ponen la palomita y se les aparecerá lo que es esta ventanita también. Ok, y bueno, vamos con la siguiente aplicación. Ya saben, clic derecho y extraer aquí. Bueno, clic derecho y ejecutar como administrador, ya saben. Bueno, esta aplicación nos funciona y sirve para lo que es cambiar nuestro, bueno, los nombres de las carpetas, como se podrán ver aquí, de favoritos, biblioteca y todo eso, ¿no? Pongamos de ejemplo, bueno, sería lo que es esto. Podrán ver aquí favoritos, descargar, escritorio, estilos recientes, para poder cambiarlo de nombre, ¿ok? Solamente lo que haremos es darle un clic
Y bueno, poner lo que es un nombre. Yo poner de ejemplo algo muy sencillo. Y le ponemos que se aplique. Solamente esperemos, se los va a lo que sea reiniciar la barra de tareas. Ok, y como ustedes podrán ver, se los ha cambiado. Así ustedes podrán cambiar todas las de acá. Como ustedes podrán ver, todo esto ustedes lo podrán cambiar sin problema. Y así es que ya lo quieren restaurar a como estaba. Solamente ya saben, restaurar. Le damos un clic y esperemos también. Y como ustedes podrán ver, se los ha volvido como anteriormente estaba. Cerramos lo que es esto. Y bueno, vamos con la siguiente aplicación, que sería esta. Le damos un clic derecho y está como administrador. Bueno, esta aplicación nos sirve para poder lo que es cambiar nuestro Explorer Framer. Solamente lo seleccionaremos y lo podremos cambiar, ¿ok? Pero recuerden tener Explorer Framer por ahí, o sea, DLLs. A ver, pondré yo una. A ver. Rápidamente. A ver, pondré lo que es esta. La seleccionamos y le damos lo que es abrir. Se lo va a reiniciar lo que es nuestro Windows, bueno, nuestra barra de tareas, todo. Y bueno, se los ha podido cambiar, ¿de acuerdo? Ya si ustedes la quieren la después, como anteriormente la tenían, solamente la dan a restaurar, ¿ok? Ustedes lo usen con todas así, ustedes lo van calando poco a poco, ¿de acuerdo? Cerramos esto y cerramos esto. Vamos por la siguiente aplicación. La verdad, este video está muy largo, me estoy haciendo mucho tiempo. Llevo 13 minutos y eso no me está gustando. Y bueno, la siguiente aplicación serían estas. Clic derecho y está como administrador. Bueno, ustedes esta la van ustedes como voy. Clic derecho está como administrador, ya saben. Esta sirve para que podamos lo que es borrar archivos que no necesitemos completamente, solamente con darle install. Cualquier cosa que nosotros no queramos, la podemos lo que es borrar, ¿ok? Esta aplicación hace que se borre completamente. No saben que no solamente con que nosotros le demos clic derecho y eliminar, no. Sino esta aplicación realmente yo la uso y me sirve y me libera espacio. Ok, cualquier cosa que los estemos borrando, los borrará completamente todo eso, ok. Entonces la calan, vendrá lo que es un bloc de notas para que sepan para lo que funciona, ok. Y la última sería esta aplicación, que ya muchos la conocen. Esta aplicación sirve para lo que es Windows Vista también, para poder lo que es su poder. Es para que podamos poner o lo que es un fondo, un video de fondo de pantalla, ok. Solamente le damos dicen don y bueno, buscaremos lo que es un video que tendrá que ser en formato WMP, ok. Y bueno, solamente lo vamos a seleccionar y ya saben, vendrá lo que es poner de ejemplo rápido. Vendrá lo que es esta opción, damos un clic derecho y donde dice Save as Desktop Placard. Y bueno, nos podrá lo que poner este un video de fondo. Esto sirve, esta aplicación sirve para lo que es Windows Vista y Windows 7, de acuerdo. Pues bueno, esto sería todo. La verdad, bueno, es un video muy sencillo. Espero que todas las aplicaciones les sirvan de algo. De acuerdo, bueno, me despido. Yo soy de RecordBlack01. Un saludo al team de SHD. Y bueno, un saludo también a lo que es a Florecita Florefi. Y que gracias por los temas que ahorita estoy usando. O los dos temas que usé ahorita en este video. Que bueno, fue ella la que me los dio. Me los regaló, me los exigió. Ahora sí, se le agradece de corazón. Un gran beso, nena. Cuídate mucho. Y bueno, recuerda que te amo, ¿ok? Y gracias por los dos temas, que están excelentes. Bueno, me despido. Hasta la próxima. Chao, kids.